Amigos, ¿qué tal? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras en Telemiño. Excuso decirle que estamos viviendo una situación excepcional en lo sanitario y, como consecuencia de ello, en lo económico. En el programa de hoy y a través de diferentes perfiles vamos a buscar soluciones, pero también diagnósticos a una situación que está, de momento, con muchísimos enfoques, todos ellos desvirtuados porque no hay soluciones concluyentes y definitivas a una situación de esta naturaleza. En el programa vamos a plantear, insisto, varios perfiles dentro de una misma organización argumental para el programa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo las podemos interpretar? Y, desde luego, ¿cómo las podemos adoptar? En lo económico, porque en lo sanitario, evidentemente, se escapa de nuestras competencias en este programa. El primer apartado que les ofrecemos en el día de hoy es una charla con nuestro habitual colaborador Raúl González, economista y protagonista también de la sección Economía de Bolsillo. Hoy le hemos pedido que ponga el foco en las medidas adoptadas, presentadas cuando menos por el gobierno recientemente. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, un saludo. ¿Qué tal? Bueno, hablamos de 200.000 millones de euros, hablamos por lo tanto de una cantidad ingente de dinero. ¿Cómo podemos traducir todo ese dinero al lenguaje que todos o la mayoría de nosotros podamos entender? Vamos a ver, en primer lugar, 200.000 millones, para que nos hagamos una idea, es el doble del presupuesto del Estado. Es decir, cuando nosotros lanzamos 200.000 millones, realmente lo que el Estado nos está diciendo es: no os preocupéis, que haremos todo lo que está en nuestra mano para salvar la economía. Evidentemente, esos 200.000 millones lo que se está transmitiendo es: dispongo de capital suficiente para poder atender vuestras necesidades. Ese es el mensaje, ¿no? Es un poco, pues en toda situación de crisis hay que transmitir ese mensaje de que tengo la capacidad de solventarlo, y el titular de 200.000 millones responde a eso. Vamos a plantear varios supuestos. En primer lugar, para las empresas, Raúl. Para las empresas, el Estado ha decidido apoyarlas de la manera, digamos, más directa, que es la financiación. Exactamente con 100.000 millones de euros para avales. Es decir, que si alguna empresa en algún momento tiene que refinanciar alguna deuda o tiene que refinanciar alguna operación con proveedores o con operaciones internacionales, va a disponer del aval del Estado. El Estado va a decir que si no paga la empresa, es el propio Estado el que va a asumir las deudas. Y en segundo lugar, se van a aprobar 10.000 millones vía ICO en préstamos. Es decir, que si yo mañana quiero comprar una máquina nueva o seguir produciendo o seguir trabajando, puedo seguir disponiendo de dinero para poder realizar actividad productiva. Se está poniendo, creo que lamentablemente, de moda la palabra ERTE, una suspensión temporal del empleo. ¿Bajo qué condiciones y pretendiendo qué? En estas condiciones el Estado ha cambiado completamente la norma que había hasta ahora. Es decir, yo con un día de cotización ya puedo entrar en un ERTE. Hasta ahora eran 360 días y hasta ahora teníamos que tener esas cotizaciones. No, yo con un día cotizado ya puedo formar parte de ese ERTE, ya puedo entrar a formar parte de un ERTE, que no deja de ser una suspensión temporal de una condición laboral. Entonces, lo que está diciendo el Estado es: estamos en una situación excepcional, yo estoy dispuesto a asumir los gastos de los trabajadores que tú, pues, no necesitas porque tu demanda ha caído o ha bajado. Para el trabajador es donde está el cambio más importante. Aparte de lo que te decía, que con un día cotizado ya puedo entrar en un ERTE, voy a cotizar por el 100% a la Seguridad Social y, por lo tanto, voy a cotizar al 100% en mis derechos futuros de paro y voy a cotizar al 100% en mis derechos de la jubilación futura. Y hay otro cambio también muy importante, es decir, ahora el trabajador, además las empresas, no van a tener que pagar la cotización. Esto es una suspensión, con lo cual tenía que seguir pagando. Si yo tengo menos de 50 trabajadores, no voy a tener que pagar la cotización que tendría que pagar por tener a mi trabajador incluso en el ERTE. Si tengo más de 50 trabajadores, pagaré el 25%. Por lo tanto, para el trabajador significa cero coste, es decir, ni pierdo mis días de paro, tengo derecho a la cotización y voy a seguir cobrando el 70% de mi base de producción durante al menos 6 meses. Para la empresa, que es el cambio importante, voy a dejar de pagar las cotizaciones que tendría la obligación de pagar cuando estoy en el ERTE. Raúl, para los autónomos. Para los autónomos hay un cambio interesante que hay que tener y hay que leerlo en su justa medida. Es decir, el decreto dice que hay el pago excepcional, es decir, es un pago excepcional por fin de actividad. Nos hemos encontrado con una situación que es: el gobierno me ha dicho que tengo que cerrar si soy un hostelero. Entonces, durante este mes, porque eso sí que es curioso, el decreto ya habla de un mes de estado de alerta, ya no estamos hablando solo de 15 días, durante ese mes yo tengo derecho a pedir, pues, ese pago extraordinario porque no puedo realizar mi actividad. Puede ocurrir una segunda cuestión, que es que aunque yo
El gobierno me dice que no tengo que cerrar, pero no viene nadie. Con lo cual, si no tengo clientes y yo le demuestro al Estado que durante este periodo de tiempo el 75% de mi ingreso ha desaparecido en relación a los últimos 6 meses, también puedo pedir ese pago, digamos, una especie de pago excepcional. Cuidado, el decreto dice que dura un mes, dura este mes. También habla mención de que, bueno, que si la situación va cambiando, irá evolucionando. Y eso tengo derecho a pedirlo durante el periodo de alerta que el decreto hoy dice que es un mes. Otro tema interesante para el autónomo, ¿cómo se va a salir esa paga? ¿De dónde sale? ¿Cómo se calcula? Se va a calcular sobre el 75% de las bases profesionales que estoy pagando. Y ahí hay un problema. Casi todos los autónomos pagamos por las bases mínimas de cotización, por lo tanto posiblemente nos quedaremos en unos 660 euros. Ya, las familias. Para las familias, el Estado lo que ha hecho ha sido extender la protección social de una manera directa y de una manera indirecta. De la manera directa se ha dicho, durante este periodo de alarma, no te puedes quedar sin agua, no te puedes quedar sin luz, no te puedes quedar sin gas y no te puedes quedar sin telecomunicaciones, que es un poco la novedad. Durante este mes, las telecomunicaciones son un bien de interés público y por lo tanto no puedo hacer portabilidades, pero tampoco me pueden cortar la conexión. Un poco en ese sentido. Por otro lado, la hipoteca, que es la preocupación de muchos españoles. Puedo pedir moratoria bajo ciertas condiciones de situación de exclusión social, o si me quedo sin empleo o no voy a tener ingresos, yo puedo pedir una moratoria, que básicamente es que la hipoteca se para. Es decir, no me van a pedir intereses, no me van a pedir el pago de la amortización y no va a generar intereses de mora. Pero si yo debía 10 años y 2 meses de hipoteca, dentro de 2 meses seguiré debiendo 10 años y 2 meses de hipoteca. Está claro. Raúl, tenemos que ir concluyendo. Como concepto general, ¿crees que serán suficientes estas medidas para, por lo menos, intentar parar la deriva a la que estamos abocados? No, vamos a ver, estamos en un escenario completamente desconocido. Es decir, no sabemos lo que va a pasar realmente dentro de 15 días, pero lo que sí está claro es que si nuestros clientes se quedan en casa, el consumo va a seguir cayendo de una manera espectacular. Esas medidas no van a ser suficientes. Es decir, lo que ha aprobado el decreto es una solución para un mes, pero habrá que trabajar en cómo reactivamos la economía después de ese mes, cómo damos la confianza para que volvamos a hacer turismo, para que volvamos a salir de nuestras casas, para que volvamos a comprar en el comercio digamos, de las zonas habituales. Por tanto, yo creo que no es suficiente estas medidas. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Se rumoreó mucho el tema del alquiler, pero en el decreto no habla nada de ese tema, que es fundamental para muchas familias. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Alguna cuestión o algún eslogan? Yo, si me lo Aparte de, aparte del quédate en casa. aparte del quédate en casa, a mí sí me gustaría hacer una reflexión, un poco lo que hablábamos, es decir, en estos momentos, quien nos está ayudando no son las grandes multinacionales, no son los grandes inversores, no son las tecnológicas. Lo que nos está ayudando es el farmacéutico de la esquina de toda la vida, que sigue abierto, el de la tienda de la esquina de alimentación, que durante muchos años a lo mejor ni tan siquiera hemos entrado y ahora entramos desesperados buscando alimento o lejía, o esa señora cajera de toda la vida, o ese trabajador del sector de agroalimentación que nunca le hemos dedicado el más mínimo tiempo. Y creo que esos son los héroes de hoy. Pues muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima. Un Un placer, placer. como siempre. Ha sido el análisis que ha hecho Raúl González sobre esas medidas anunciadas por el gobierno. Vamos a trascender ahora a lo local. Sin duda alguna, en estos últimos días, como fruta madura, han caído los famosos ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Cómo han afectado, cómo está en estos momentos el empleo en la provincia de Ourense, por lo menos en los sectores fabriles e industriales? Se lo vamos a contar. El impacto del coronavirus es ya muy evidente. Los polígonos industriales están prácticamente paralizados. En los núcleos urbanos, el comercio y la hostelería acusa el impacto de la inactividad. La falta de perspectivas aboca a muchas empresas a presentar expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTE. Los datos cambian cada día porque cada vez son más las empresas que acogen a este proceso de suspensión de actividad mientras dure la crisis. Adolfo Domínguez presentó un ERTE que afecta a 728 profesionales. Los puntos de venta al público de la marca en España permanecen cerrados desde la declaración del estado de alarma, con la actividad de un plan que incluye la puesta en marcha del ERTE. La industria de la automoción, por su parte, es otra de las actividades que están paralizadas. El cierre de la gran industria, caso de PSA en Vigo, ha ocasionado un efecto contagio en toda la cadena de suministros.
en la que están unas 10 empresas en Ourense con unos 2.000 empleados directos. Faurecia, una de las más importantes de las instaladas en Ourense, solicitó un ERTE para sus cerca de 400 trabajadores. La compañía complementa hasta el 85% de la base teórica imponible y garantiza el cobro de las pagas extras, el resto de nóminas y las vacaciones. Permanecen también sin producir las factorías de Megatech, Incalplast, Ispaplasti o Autoestampación Rubí, a las que se pueden ir sumando nuevos trámites los próximos días. Por su parte, esta crisis ha mantenido e incluso incrementado la actividad en algunos otros sectores, caso de la alimentación, con empresas como Coren o el Grupo Cuevas intensificando su capacidad de producción o distribución. Hacemos ahora una pausa para la publicidad y volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.